Queridas amigas y queridos amigos, hay que remontarse al año 1983. En el año 1983, Paco, el de la criolla, se hacía cargo de esos fogones. Era el mismo año en que Castilla y León nacía como comunidad autónoma. Y yo quiero compartir hoy con todos vosotros la apuesta que la comunidad, la apuesta que vosotros y la apuesta que tantos cientos y miles como vosotros habéis hecho a lo largo de todos estos años por aprovechar, por poner en valor una riqueza de la que disponíamos, un variado, extenso, rico patrimonio cultural, histórico, arquitectónico, gastronómico, unos alimentos y unos vinos de calidad, una calidad personal para recibir también al forastero. Ponerlo en valor y convertirlo en oportunidades, en riqueza, transformarlo, incluso transformarlo en clave de identidad de una comunidad autónoma que con vosotros y con todos esos productos transmite una imagen de lo que es una tierra cálida y una tierra de excelencia. Y al mismo tiempo ha habido, gracias a Dios, y también al buen tino de editores y de profesionales de los medios de comunicación, medios que lo han dado a conocer, medios que nos han descubierto a las mujeres y a los hombres anónimos que estaban en esos fogones, en esos proyectos, en esas bodegas, en esas industrias. Y poco a poco todos hemos ido cayendo que esta era una de nuestras fortalezas, que hacemos bien en aprovecharla y que debemos aprovecharla todavía más, porque en ella están muchas claves del futuro. Ahí está el enlace en la cadena de valor con lo que también ayer festejábamos los hombres de nuestro campo, nuestros agricultores y nuestros ganaderos. Ahí está la clave, se hablaba aquí, de ese problema grave, gravísimo que tenemos de despoblación, especialmente en el medio y en el mundo rural. Ahí está la clave de imagen de una comunidad autónoma. Yo por eso quiero hoy agradecer a la Posada y al mundo, que fue el primero en verlo, el primero en poner en marcha esta iniciativa, que lo haya hecho. Y quiero también, hay que ser generoso, agradecerlo a todos los profesionales de los medios y a todos los medios que todos los días nos están transmitiendo lo que al final es un ejercicio de realismo y un ejercicio de autoestima, pero muy importante, porque los datos son contundentes. Mirad, se ha hablado aquí del agroturismo, es un concepto innovador, bonito. Es verdad que se queda chato para todo lo que representáis, pero debemos pensar que entre la industria agroalimentaria y el turismo sumáis aproximadamente el 15% de toda la economía de la comunidad autónoma. Representáis casi 120.000 trabajadores ocupados en Castilla y León. Hay que resaltar cómo los productos de calidad de esta tierra se están abriendo a los mercados. El año pasado los productos agroalimentarios representaron ya 1.800 millones de euros dentro de la cesta de exportaciones de la comunidad. Y todavía es poco, hay que seguir creciendo. Hablamos de los vinos. Y cuando decimos que los vinos de calidad de esta tierra, acogidos, o Nariano, Mauro, no acogidos a denominaciones de origen, representan hoy ya el 25% de todos los vinos de calidad que se venden en el mercado ordinario español, o casi el 30% en el sector de la hostelería, nos estamos dando cuenta de la extraordinaria importancia de lo que representan esas actividades. Cuando hablamos de que el año pasado fueron 7 millones las personas que ya nos visitaron, o 12 millones las personas que pernoctaron en nuestro turismo, y que este año, en los 10 primeros meses del año, ya se han batido esas cifras, que seguimos siendo líderes en ese sector del turismo, que es el turismo rural, con aproximadamente el 18% del turismo nacional, que 3 millones de visitantes se aproximaron a nuestros 28 espacios naturales protegidos y reconocidos, estamos hablando
de unas cifras contundentes, de unas cifras muy importantes. Eso es todo lo que cuantitativa y cualitativamente representáis. Y por eso es al mismo tiempo difícil, pero siempre es un acierto tener que seleccionar a los mejores en cada una de las ediciones. Es la quinta, y desde luego esta cosecha es una cosecha buena. A diferencia de la cosecha de este año, no se puede decir que sea corta, es una cosecha mediana, pero de altísima calidad. Y ahí están las iniciativas de nuestros emprendedores, ahí están las iniciativas de nuestras familias empresarias en estos sectores en Castilla y León. Ahí están esas iniciativas populares que son capaces de arrastrar y de arrastrar el turismo. Y por eso es una suerte hoy que el alcalde y también muchos vecinos de Hospital de Órbigo reciban el reconocimiento que merecen por esa recreación que a principio de los meses de junio logra congregar en una villa de poco más de 1.000 habitantes 40.000 almas que quieren disfrutar y participar de esa recreación de unas justas medievales del siglo XV en pleno Camino de Santiago. Una atracción turística que tiene reconocimiento regional, pero que debería y merece tener un reconocimiento superior nacional o incluso internacional. Como en esa misma línea de aprovechar nuestras raíces, tiene mucho mérito que desde Soria los científicos que están realizando las labores de investigación y divulgación y también los vecinos de Garray os empeñéis en dar continuidad a lo que ha sido este año la conmemoración del 2150 aniversario de la gesta de Numancia y siga siendo Numancia una referencia de independencia y al mismo tiempo de fortaleza de los pueblos que habitamos estas tierras. Iniciativas de atracción turística. Como son también importantes, qué duda cabe, las iniciativas relacionadas con los productos agroalimentarios. Extraordinariamente innovadora, joven y reciente, la que también nos viene de Soria, explorando esa maravilla que estáis haciendo en Soria con las setas, con los hongos, con la trufa negra, a través de una aplicación intensiva de la innovación, a través de esos productos premium gourmet magníficos, como esas perlitas maravillosas de la trufa negra, que como muy bien se ha dicho aquí, se ha recordado, están en los fogones de algunos de los mejores cocineros del mundo. Y que da continuidad, vuelvo a decir, a lo que hacéis en Soria. Creo que era el año pasado, cuando estaba aquí, un cocinero soriano, Paluarte, que es precisamente santo y seña con su estrella Michelin también. Y creo que dentro de unos días, de la mano de las instituciones sorianas, Diputación y Ayuntamiento, y con el apoyo de la Junta de Castilla y León, se va a producir precisamente en Soria el primer concurso internacional de la trufa negra. Creo que ese es un camino magnífico. Un producto innovador que se da la mano en este acto con un producto más clásico, pero también un producto al final muy nuestro, en los fogones de la Bañeza, demostrando que no todo es legumbre, que también son dulces nuestros amigos imperiales Alonso, con la harina, con el azúcar, con la almendra, con el huevo, pues fabrican esos dulces maravillosos tradicionales que en su propio envoltorio nos llevan a lo que es una familia de cuarta generación y, por tanto, a más de 100 años de producción de productos artesanales, pero también de dulces de extraordinaria calidad. Y cómo no, el mundo del vino. ¿Qué sería Castilla y León sin los vinos? ¿Qué sería Castilla y León sin esa pasión? Y mira que no tenemos mucho terruño, son apenas 75.000 hectáreas, pero cómo lo luchamos, qué variedades, qué calidad. Ahí nos hemos colocado la cabeza, el santo y seña de lo que representa Castilla y León. Vinos que en el año 1982 todavía no tenían un reconocimiento de calidad y que, vuelvo a repetir, quedaros con el dato, hoy representan el 25% del mercado nacional de los vinos de calidad. Solamente hay una comunidad que todavía no supera, pero que se preparen. Y que se preparen porque ahí se han incorporado y se acaban de incorporar los amigos de Cebreros. Son pocos, pero ¿cómo lo han luchado? Y ahí tienen, defendiendo su variedad fundamental, la garnacha. Eran pocos, pero lo han luchado y lo han conseguido. Y ya es la decimotercera de las denominaciones de origen. Es la más joven, pero desde luego va a dar muchísimo que hablar. Y junto a la más joven,
una de las que está creciendo más, Rueda, con su verdejo, y uno de los buques insignias de Rueda, que es Cuatro Rayas. Y de esos dos premios de categoría provincial, a un premiazo, a uno de los caballeros del vino en Europa y, por supuesto, en España, a una persona que nos honramos que sea un paisano nuestro. Claro, nació en Valbuena de Duero, y en Valbuena de Duero o te dedicas al vino o eres consejera de Hacienda de la Junta de Castilla y León. No hay muchas más posibilidades. Pero Mariano García afortunadamente se dedicó al vino. Y hoy se sigue dedicando al vino. Y hoy además tiene dos lebreles, dos hijos, que le siguen estimulando, que le siguen animando. Y además su vino, Mauro, el más conocido, con sus variedades, desde luego la VS o la Terreus, en fin, eso hay que hacer muchos méritos para probarlo. Se puede decir que es un vino con nombre propio, Mauro, el nombre de su padre, pero sin denominación de origen, porque en su momento las cosas administrativas trazaron una linde en Tudela de Duero por la que tú sufriste mucho, pero en la que tú nunca creíste, sino que, al revés, después de haber dado mucho tiempo a algunas de las mejores añadas históricas de Vega Sicilia, allí te plantaste con algunos viñedos antiguos en Tudela de Duero y allí estás triunfando. Y como el viñedo, tienes extensiones largas y tienes también unos vinos estupendos en Ribera de Duero, Alto y también en Toro, cómo no recordar ese magnífico San Román. Y finalmente, son mayoría en esta edición las iniciativas de la restauración, las iniciativas de la hostelería de calidad, de los fogones, que tienen en común algo muy importante. Serán cocinas más tradicionales, serán cocinas más innovadoras, pero hay cariño, hay mimo, hay estudio, hay tradición, hay innovación y sobre todo hay productos de la tierra. Cocina de mercado, cocina de la tierra, nuestros productos, la cadena de valor de nuevo. Empezando por nuestros dos premiados, que son dos, porque cocinan los dos, porque se educaron los dos en fogones de muy alta escuela en Euskadi, en San Sebastián, y porque ahora en León, efectivamente, con su retenida estrella Michelin, son el santo y seña de una ciudad y de una provincia que se aprestan a ser en el año 2018 la capitalidad española de la gastronomía. Cocina de mercado, productos de mercado. Os agradezco mucho que estuvierais el otro día con nosotros, con todos los productores del Bierzo y también con una fórmula que es el menú único, que también os hace diferentes. Enhorabuena porque lo estáis haciendo, Yolanda y Juanjo, lo estáis haciendo muy bien. Y os acompañan una muy buena y muy digna representación del resto de provincias, porque ahí está el impulsor del Lagar de Isilla, la calle Isilla, no nos olvidemos, de un lagar, de una bodega histórica del siglo XV, dentro de ese laberinto de bodegas en el casco histórico de Aranda, pero el Lagar de Isilla también, en ese centro magnífico de enoturismo, al lado del Monasterio de la Vid, uno de los lugares más deslumbrantes de Castilla y León y también del Duero. Y ahí están nuestros amigos, nuestro amigo, la familia tan querida de Palencia, la Traserilla, y también defendiendo los productos de la tierra, los productos de la combinación. Y ahí están, tuve la oportunidad de conocerles este año desde un rinconcito de la provincia de Salamanca, la familia Rivas, defendiendo la vieja tradición que también viene de sus padres. Y también, hablando de su padre, ahí está ese gran cocinero segoviano que con esa marca un poco exótica, Baracaibo, está defendiendo la cocina moderna, pero que, fiel a sus raíces, ha querido que su casa se llame también Casa Silvano, en recuerdo de quien le enseñó hacerse en los fogones de su padre. Y ahí está, finalmente, un querido amigo, un viejo amigo, un veterano, Mariano Rodríguez San León, el patriarca de la cocina de Zamora, también hoy con su hijo Luismi al frente de los negocios familiares, un defensor, un embajador y una persona luchadora, un gran amigo y un hombre del que nos podemos sentir orgullosos todos los castellanos y leoneses y desde luego se sienten los zamoranos. Y dejo para el final pues la perla, en todos los sentidos, la perla de la fiesta de hoy. Paco,
el de la criolla, don Francisco Martínez. Un resumen de todo lo demás. Un torbellino, un hombre apasionado y apasionante. Un hombre amante de las artes, de las letras, del teatro, del deporte. Un hombre que ha hecho de su casa la segunda casa mayor después de la casa consistorial de Valladolid. Un hombre al que hoy me hubiera gustado verle con la pañoleta de Valladolid y la chaquetilla blanca con la que recibe, con la que se sienta en cuanto te descuidas a tu mesa para tomar un poquito de Mauro, porque eso lo haces estupendamente para dar conversación, para animarnos a todos. Pero mira, todos estos años, lo que aprendiste también en casa de tus abuelos, en aquella vieja posada, lo que has luchado en la mina, lo que has hecho desde el año 1983, hoy está siendo reconocido por todos. Y estamos simplemente devolviéndote un poquito de todo el afecto, de todo el cariño, de toda la picardía, porque en el fondo eres un pícaro, que nos depara siempre con esa sonrisa con la que nos recibes y con esa cuenta con la que nos despides. Porque hay que reconocer que en eso también has sido precursor. Como buen aficionado al toreo, tus estocadas son de reconocido prestigio. Queridas amigas, queridas amigas y queridos amigos, por todos estos motivos, hoy no podía tampoco ser breve. Por todos estos motivos, he vuelto a hacer mi numerito como Paco Martínez Soria. Por todos estos motivos, quiero deciros, os quiero como paisano, os quiero y os respeto como presidente, y a todos vosotros os pido perdón por haberme alargado demasiado. Muchas gracias.